Hola, primero de todo, ¿quién para culear? Segundo, hoy te traigo una partida en No Hit New Game Plus brutal, donde se juntan las dos grandes pasiones de los jugadores de From, las espadas y la magia. En esta room usaremos la legendaria espada de la noche y la llama para hacer que Malike pase de ser un tremendo perrón a ser un inofensivo cachorrito, y haremos que el gigante de fuego se convierta en un enano culeado. ¿Que no te lo crees? Espera y verás. ¡Comenzamos! Hostias, liada. Claro, tiene sentido. Se da mame, ¿no? ¿Jugaste Bardukey? Sí, sí, claro que lo recomiendo 100%. Estoy por el acto 2 yo. Sí, sí, hombre, eso es el mejor juego del año de largo. Ahora te tiene que gustar el género, ¿eh? Si te gusta el RPG, adelante. Si no te gusta el RPG, bueno, pues no sé, piénsatelo. Porque es la cosa más RPG que se ha hecho jamás, yo creo. Creo que me fumo un porro que tomar tequila, bueno. Oye. Mejor para tu hígado, peor para tus pulmones. Pero bueno, ya cada uno elige. ¿Hígado o pulmones? Levantarte de resaca y querer comerte una vaca. Es graciosísimo como el lavapiés. Ah, hombre, claro. Claro, claro. Pero eso es un servicio prioritario, ¿no? Es como los hospitales. Tienes los que vas abiertos hasta las tantas. Y hay gente que moriría si eso no pasase, ¿eh? Me he comido 2 pizzas, 2 nuggets, 3 brownies. Pero la Coca-Cola 0, ¿eh? Que hay que cuidar la línea. ¿A ustedes pasa que cuando veis nuevos juegos muchas veces en Steam al final juegan como ya lo vi todo? Sí. Sí, pero si me gusta mucho lo juego igual. A ver, si me gusta mucho, mucho, intento no spoilearme. Vamos a conseguirlo, tengo muchas ganas, pero he visto tantas no-hits que vamos. Bueno, pero te lo pasarás bien igual, ¿eh? Sekiro, por mucho que hayas visto, te van a dar hasta en el cielo de la boca. Sekiro es muy satisfactorio de jugarlo. Y muy difícil, la primera vez. Yo siempre lo digo, es el más difícil de From en primera vez. 100%, vaya. Sigue siéndolo, ¿eh? Y es en plan, es que Sekiro es eso, es en plan, o aprendes cómo funciona el juego y las mecánicas, o es que no pasas. O sea, no se puede rodar, no hay frames dasheando prácticamente nada. O aprendes a hacer parries y a tal, o turbo mamas. Madre mía, otro día estuve viendo a Hop derrusteando el Zelda Majora's Mask en No Hit. Vaya coñazo de ese juego en No Hit, Por el amor de Cristo, Mira que me gusta el juego, Pero en No Hit no lo hago ni con tu tiempo, Ya estuve mirando en su día la Ocarina y la parte de niño era medio qué, pero la parte de adulto era infumable. A mí se me dan muy mal los parries, por eso es el camino de las no golpeaciones para mí. Bueno, a mí también se me daban mal hasta que se empezaron a dar bien, Así que eso todo es práctica al final. Margit. Ya ni Margit. Qué difícil, ¿has visto? Es casi tan difícil como el hecho del caos. No me dio hostias a mí la primera vez ese bicho. Me pegó hasta en el cielo la boca el hijo de puta del león ese. A mí se me hace muy raro ahora, después de jugar el Elden Ring, volver a jugar a los otros Souls y no poder saltar. O sea, se me hace muy raro jugar a S3, por ejemplo, y no saltar. Es como que, buf, calidad de vida esto. ¿Qué puede innovar FromSoft con estos juegos? Yo creo que ya poco, la verdad. O sea, por lo menos con el estilo Dark Souls. Yo creo que la cumbre, a no ser que se inventen algo muy extraño, es Elden Ring. Luego, ¿me acaba de crashear el juego? Efectivamente. Empezamos fuertísimos, ¿eh? Y está Gostok pisando la cabeza de Godric. Ya, mira. Mira cómo pisa a Godric. Muy gracioso que se haga como chiquitito Godric cuando lo matas. Es como... como Boogie Boogie, ¿eh? Cuando lo descosen y salen todos los bichitos. En primera sesión de Elden Ring, ¿qué diferencia hubo? Lo que cambiaban sobre todo eran las armas. Y luego, el cambio gordo que se notó fue cuando subieron los frames de rodar, porque tenía súper pocos este juego. Bueno, pocos. Tenía, pero no eran suficientes para algunos ataques que había. Y no podías rodar según que ataques. Porque había ataques que no podías rodar ni a tiros, ¿eh? Por ejemplo, la nieve del gigante, cuando se hacía, empezaba a hacerse no hit, había que iframearla bajando del caballo. Que eso es lo que más frames tenía. Más iframes tenía. Iframes son frames de invulnerabilidad. En plan, cuando ruedas, hay como un tiempecito donde no te pueden pegar. Pues eso. Cuando bajas del caballo y subes al caballo, hay un tiempecito que no te pueden pegar. Y se hacía con muchas cosas se esquivaban con el caballo en las arenas estas. Yo me pasé la primera semana. Yo tardé igual 10 días. No, creo que tuve 2 semanas yo. Pasa que me atasqué muchísimo en el gigante y los agrodemos, ¿eh? Me atasqué por imbécil, lo he contado 1000 veces ya. Me atasqué porque creía que el límite de subir el arma era más 15. Yo llegué a los sacrodermos, al gigante, a más 10 y a los sacrodermos a más 12. Y los mataba a pellizcos hasta que me di cuenta. Y dije, no puede ser. A mí lo que me apena de Malikez es que la segunda fase dure tan poco. Es que la primera fase me parece un coñazo de Malikez. O sea, la clérigo bestia. Y es que el otro está muy guapo, pero es como más de papel. Sí, vale, o sea, que tiene mucha... se mueve muy guapo y tal, pero... para mí tiene que haber durado un poquito más ese boss. Y luego el paso del sabueso también lo nerfearon, ¿eh? Cuando empezó todo el mundo a usar el paso del sabueso para esquivar a Malenia, lo nerfearon. ¡Qué hijos de puta, tío! O sea, al final, los juegos de From se rejuegan porque están los speedrunners y los no-hitters, ¿eh? Si no, ¿quién cojones rejuega esto?
¿quién iba a estar jugando a Dark Souls 1 a día de hoy? Entonces, ¿le interesa a From joder a la gente que literalmente está manteniendo vivo su juego? No sé yo. Pero bueno, ¿este es gilipollas o qué? ¿Por qué me crashea cada vez que mato a un boss? Como salga estas rumbas es la risa, también te digo, con los crashes. Pero bueno, es válida, Bueno, a ver el soplapollas este, si se porta. Claro que sí, guape. Ya va a empezar a dar por el culo. Qué pesado eres, amigo. ¿Qué coño he hecho, tío? Le he dado. Le vale R1 en vez de al L1. Un gritito. ¡Yahoo! De la noche, sí soy. Luego juego cuando me haga esta no hit y me demuestre amor por mí mismo. Ya te has hecho la no hit, pero no con todas las armas del juego. ¿Entiendes? Obsesión, sí, la tengo, sí. Sí soy. Dile a Front que saque el DLC y dejaré de tenerlo. Yo solo he jugado al LoL 2 días en mi vida, ¿eh? Y ya me tilteaba peleando en el tutorial contra la máquina, tú. Tío, esto no es para mí, ¿eh? Y no jugué más. La comunidad de los Souls no es mucho mejor, ¿eh? El otro día... ¡Ah! Lo vi el tweet. La gente es imbécil. O sea, que los Souls Bros son una cosa, ¿eh? El niño con la katana, río de sangre cualquiera. Que tiene que dice, subnormal. Otro día que puso un hombre que su hijo se había pasado a Malenia. Un chaval de 6 años o 8 años, no sé, un niño que dices tú, joder, puto niño, ¿no? Y empezaron a salir los Souls Bros diciendo que usaba builds rotas. El niño de 6 años. Y es como, ay, pero ¿se puede ser más deficiente, tío, que esa peña? Por eso siempre yo digo ¿por qué enciendo esto? Que en mi opinión, Elden Ring es el más accesible de todos. En mi opinión lo es, vamos, de largo. Tiene muchas herramientas que pueden, entre comillas, facilitarte la vida. Y pues si a lo mejor tú no tienes ganas de estarte pegando contra un boss 3 días, porque no sabes los huevos, entendible, pues coges y pim pam. Más, como puedes hacer dobles invocaciones, puedes invocar al NPC de fuera de la arena y además a la invocación tuya. ¿Visto las piernas de ese juego? Del Mortal Shell. Apareció mi salud mental, la verdad. No me gustaría ir más al psicólogo de la cuenta. No me gustaría tener una cita extra en la psicóloga. Ready. Ok. Cezorventa, gente. Cezorventa. Dilitín, dilitong. Skin santa, que hostia le pego, Let's go.
Bueno, vamos. Quieto. Me había cuajado, GG. Elden Ring en Hypersell New Game Plus, espada de la noche y la llama. Muy divertida esta espada, me ha gustado mucho, la verdad.